Bueno, ¿cómo fue que encontraron a este bebito? Y más o menos fue cuando, mirá, te digo, cuando se iba la directora. Nos dijo que se iba, bueno, pero pegó un gritito y nosotros pensamos que nos avisaba que ya se iba. Y cuando gritó de nuevo que nos llamaba, no sabíamos que era por una criatura, pensamos que le estaban robando a ella. Como acá es muy común ahora. Y cuando salió ella, ya era por el bebé, le hizo seña por el bebé y ella salió corriendo a la calle a ver si encontraba la madre. Así que ella lo trajo y bueno, llamaron al 911, vinieron y bueno, como no tenían personal femenino para acompañarle al bebé y había que llevarlo a casa cuna, lo llevó la directora. ¿Recién lo habían dejado al nene? Sí, porque hacía 10 minutitos que salió mi otra compañera, ni 10 que salió y se fue. Y detrás de ella salía la directora. Así que fue en un segundo, yo también estuve en la vereda porque estaba fumando. No vi a nadie, no sé si salió de algún lado, dónde. Así que bueno, nos encontramos con eso. ¿Y en qué estado se encontraba el bebé? Bien. Limpito, no tenía olor a nada, toda la ropa, el pañal recién puesto se notaba. Para mí debe tener una semana. Ni eso porque todavía tenía el ombliguito. 5 o 7 días. Para mí sí, 5 o 7 días tendría, sí. Sí, más o menos. Cuidadito, limpito, te digo, la ropa impecable la que tenía puesta, con un toallón doblado, o sea que para mí ya habrán mirado para ponerlo ahí, porque era un toallón doblado y tenía la mantita, una mantita blanca que para mí, yo le decía a ella que para mí es de un sanatorio, de un hospital, de O algún sea lado. que lo encontraron con cosas como para dejarlo un tiempo, así lo habrá dejado quien lo abandonó. No, yo para mí sabía, deben saber que de acá salimos y entramos, porque no le dejaron ni mamadera, no dejaron ni una nota, no dejaron chupete, que yo fui a buscar después y encontrar el chupete del bebé, no dejaron ropa, ni pañal, ni nada. Como acá hay un materno de chica soltera al lado, para mí se equivocaron de lugar por ahí, o vieron como esa puerta no es como esta, sino está cerrada su garaje, ahora hecho, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo dejo? Que lo ven todo el mundo. Así que no sé cómo. Y lo llevaron a casa cuna. Nos llevaron a casa cuna. Nos llevó la directora misma porque no tenían para llevarlo, un personal de policía femenino, así que se lo llevaron a casa cuna. Está en casa cuna. Lo dejaron ahí.